Estamos aquí en la Feria ISPO de Múnich 2019, en el stand de Ternua para Desnivel. Bueno, una feria importante para nosotros, para Ternua, porque presentamos la nueva colección de Protech, las capas más protectoras dentro de nuestra colección, la colección más técnica. Y bueno, la hemos desarrollado con friends, que llamamos amigos, que colaboran con la marca, en algún caso desde el principio. Tenemos aquí a Alberto Iñurrategui con nosotros. Y bueno, la colección es un poco especial porque hemos intentado de cumplir lo que esta gente tan exigente demandaba a la hora de definir qué tipos de prendas y qué tejidos, con lo que nosotros en Ternua nos autodemandamos en cuanto a la búsqueda de tejidos sostenibles, reciclados, pero que cumplan en semejante nivel de actividad como el que realiza esta gente, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos prendas desde tercera capas hasta plumífero, pantalón de alpinismo, segundas capas y bueno, pues si os parece repasamos en un poquito brevemente, pues aprovechando que está Alberto, para que nos entre los dos os contemos un poquito en qué consiste la colección, ¿no? ¿Cómo ha sido la experiencia, Alberto? Hombre, yo creo que la experiencia de participar en el desarrollo de cualquier producto de una marca técnica pues siempre es un lujo, ¿no? Y si esto se hace además en un equipo formado por distintos alpinistas, pues bueno, mucho más fácil y pues siempre es mejor, sin ninguna duda. Sí, el equipo estuvo formado por Alberto, luego lógicamente como la colección es hombre-mujer, contamos con Miriam Marco como el input femenino, muy valioso también, y ya un poco una generación más joven como Iker Madoz, Oriol Baró también participó, una persona de Alemania también que colabora con nosotros. Y bueno, la colección va desde carcasa con membrana, que llegamos a una calidad de 20-20, pero en este caso es un tres capas con tratamiento de repelencia al agua libre de PFC, es algo que nosotros en Ternua demandábamos. Y bueno, ellos, Alberto y compañía, nos decían que tres capas era lo que hacía falta, lógicamente, pero bueno, además conseguimos un tejido que traía otra prestación en cuanto a ergonomía y en cuanto a libertad de movimientos, ¿no? Sí, yo subrayaría que bueno, ha superado las expectativas que teníamos puestas, ya que bueno, el hecho de que estuviese libre de PFCs, pues pensábamos que iba a repercutir en cuanto a la calidad de tacto y en cuanto a la funcionalidad que le exigíamos a esta prenda, y pues ha sido todo lo contrario, ¿no? Bueno, hemos descubierto una prenda impermeable, una membrana elástica que nos permite una mayor movilidad, pues cuando, sobre todo cuando vamos con la mochila puesta, cuando llevamos el arnés puesto, nos permite pues bueno, una serie de movimientos que con otras membranas que hasta ahora pues no nos permitían. Y luego, en cuanto a impermeabilidad, pues también hemos visto que bueno, que llegamos a unos baremos pues muy importantes de impermeabilidad y que no tiene nada que envidiar con membranas que habíamos probado anteriormente. Luego, eso es, todos los detalles técnicos de la prenda están estudiados, según lo que ellos nos fueron diciendo, en cuanto a bueno, la zona de la cintura, la capucha adaptable a su uso, lógicamente, con casco de alpinismo. Tenemos el pantalón Active Point, que es equivalente con el mismo tejido elástico, etcétera, pero que incluso ya incorpora bueno, pues el tema de una polaina desmontable, refuerzos para uso con crampones, ubicación de bolsillos acorde también a uso con arnés. Entonces, bueno, digamos que el conjunto de carcasa está muy bien definido en ese sentido, ¿no? Luego ya para frío, algo que Alberto ya había probado, tenemos un plumífero, el Serac 250, que lleva 250 gramos de pluma reciclada, hidrofugada, libre de PFCs, o sea que digamos el tejido exterior Pertes Endurance tiene cierta repelencia al agua, libre de PFCs, la pluma, aunque se empape, mantiene bastante bien sus propiedades por ese tratamiento hidrofugado, libre de PFCs, y luego pues bueno, es una chaqueta gruesa que protege del frío, pero también pensando un poco en ese uso en alpinismo, ¿no? Sí, una vez más yo subrayaría que son compatibles la sostenibilidad, el respeto al medio ambiente con la funcionalidad y con las propiedades o las necesidades que tenemos los alpinistas. Luego, una prenda muy especial, que es el pantalón High Point en este caso. Nosotros en Ternua nos lanzamos hace un par de años con un proyecto de reciclar redes de pesca, ¿no? Y llegamos a hacer un pantalón de trekking, un pantalón más casual, ¿no? Y ahora digamos que
Ese tema de las redes de pesca lo hemos subido hasta un buzo de esquí de montaña con el que hemos ganado el premio ISPO Award en esta edición, que está hecho con ese nylon reciclado de redes de pesca, y hemos hecho un pantalón de alpinismo también bastante especial porque con ese tejido de nylon que proviene de redes de pesca lo hemos combinado con una lana merino perchada interior que da mucho calor y es un pantalón que no es impermeable, que sí que lleva un tratamiento de repelencia al agua libre de PFCs, pero bueno, el confort, la ergonomía, tú Alberto, este sí que te gustó, ¿no? Sí, yo con esta prenda estoy enamorado, me ha sorprendido en cuanto a propiedades y en cuanto a la comodidad y la sensación que da una vez que te lo has puesto. Y bueno, yo creo que esto no hay nada como probarlo para darte cuenta realmente que estamos hablando de una prenda, pues eso, que está trabajada con tejidos reciclados, pero que a la vez, bueno, es una maravilla para el esquí de montaña, para un alpinismo primaveral, para un montón de actividades. Vale, y luego por último, algo que nos pidieron también era una segunda, tercera capa, que era una, digamos, una chaqueta intermedia que la pudieses llevar debajo de la carcasa, ¿no? Es una chaqueta fabricada con Pertex Quantum Eco, White Fuse. Lleva tratamiento de repelencia al agua libre de PFCs, es tejido reciclado. El forro interior también es un poliéster de 20 DN reciclado, nuestro de Ternua, y lo hemos rellenado con 125 gramos de Primaloft Black Eco, que es reciclado también. Entonces es un relleno sintético y bueno, lo hicimos cuando ellos nos demandaron esta segunda capa, pues pensando en esa chaqueta un poco más ligera que la pudieses llevar dependiendo de la temperatura. Sí, polivalente para una segunda capa, una tercera capa. No le hemos incorporado el gorro para no acumular pues demasiados gorros cuando necesitamos una tercera capa, ¿no? Y bueno, pues una prenda muy, muy práctica tanto para la montaña como para el uso urbano. Vale, pues esto es más o menos lo que teníamos para contaros. Muchas gracias a todos, gracias Alberto por estar con nosotros aquí y nada, esperamos veros otra vez con muchas novedades.